En investigación nos acompaña el subdirector de la FELCE, el coronel Óscar Gutiérrez. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿En qué circunstancias detienen a esta exdirectora del Hospital de Montero? Bueno, nosotros damos cumplimiento a un mandamiento de aprehensión emanado por la Comisión de Fiscales que es encargada de investigar este delito, por el delito reiterado de homicidio. Sin embargo, ella, al ser funcionaria pública, ha enmarcado su conducta en otro tipo de delitos que se ven resguardados en la ley 004, puesto que ella, en su función de reitero, funcionaria pública, ha omitido el cumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, puesto que ha permitido que de manera irregular saquen oxígeno, camillas y el uso de la ambulancia con la finalidad de dar atención a este guerrillero. Ella encubrió entonces a esta persona. Dentro del homicidio, exactamente. Ha encubierto y tal vez hay un grado de complicidad, puesto que ella ha facilitado bienes del Estado para que esta persona pueda ser atendida de manera irregular. Incluso ha participado en la creación de esa clínica o, digamos, quirófano, pseudo quirófano que ha montado en la casa de una de las aprendidas. Ella estaba prófuga. Así ¿dónde es? ¿La detienen? En la urbanización Acualán, el día de ayer en horas de la mañana, hemos recibido información. El personal operativo se ha hecho presente y ha procedido a su aprehensión. ¿Estaba escondida en la casa de algún familiar? ¿También se va a procesar? Es en la casa de un familiar. Lo que llama la atención es que ella, a partir del momento de la investigación y de los sucesos de Montero, ella hace también abandono de sus funciones, que es otro delito por el cual se le va a investigar. Bien, ¿va a ser puesta ante un juez? ¿Sabe cuándo? Así es, hoy en horas de la mañana, o estamos a la espera de que nos fijen la hora para que pueda ser trasladada ante el juez. Y nos vamos más al norte con la información. En Montero también han logrado aprender a presuntos atracadores. Bien, la semana anterior se ha dado un hecho de sangre que nos ha llamado la atención. Una persona en su domicilio ha sido víctima de 8 disparos de arma de fuego, no ha perdido la vida, está aún estable. Y él, en defensa propia, saca un arma blanca y lesiona a su agresor en el abdomen. Ante esta noticia, nosotros, como estrategia investigativa, hemos dispuesto que todo el personal de la FELCE, Warnes, Montero y Apacaní, vaya a los centros asistenciales, en los nosocomios, para que pregunte por una persona que haya sido atendida con esa lesión. Y tenemos éxito en cuanto a la localidad de Guardes, donde nos indican que ha habido una persona que de manera muy rápida se hizo atender y que no tendría dinero y dejó un celular en prenda. ¿En Guardes lo atendieron? En Guardes lo atendieron. Ya. Entonces nosotros hemos hecho vigilancia hasta que al día siguiente se hace presente nuevamente con dolencias y ahí es donde aprendemos y evidentemente ahí se genera ya la investigación en la aprehensión de los otros cómplices. ¿Cuántas personas fueron aprehendidas? Bien, luego de la intervención con esta persona herida se aprehendió a otra persona y tenemos 4 prófugos a los cuales ya lo estamos siguiendo. ¿Qué hay detrás de este hecho? Porque se habló de un ajuste de cuenta, ¿finalmente es atraco o ajuste? Bueno, la violencia con la que han entrado y al no llevarse nada nos ha hecho generar una hipótesis, estamos con esa hipótesis no confirmada aún, pero vamos a continuar con las investigaciones. Porque ¿cómo fue que ingresaron? ¿Qué fue lo que se llevaron? Bueno, ¿cómo fue la respuesta? Como le digo, no ha habido un robo. Había, no se llevó a cometer. Incluso, de acuerdo a las declaraciones de los testigos, ellos habrían indicado que eran o gritaban que eran policías. Entonces, estamos nosotros con esa hipótesis no descartada de su posible ajuste de cuentas o un volteo que hayan querido hacer. ¿La víctima ha declarado? La víctima aún no ha declarado por el estado delicado de salud, sin embargo tenemos declaraciones de los parientes o familiares que nos han indicado. ¿Y alguno de los detenidos ha sido reconocido por ellos? Así es, y ha hecho el reconocimiento identificativo de fotográfico porque la víctima está en el hospital y ha sido plenamente identificado. ¿Y habían tenido algún tipo de relación anteriormente a este hecho? No tenía ningún tipo de relación, lo que llama la atención que esta organización criminal, puesto que es un grupo de personas que se dedica a delinquir, tienen funciones preestablecidas, tienen un líder, entonces adecúan su conducta a una organización criminal. Han venido cometiendo alrededor de 10 delitos. Estamos hablando del robo a la agencia de azúcar acá en Santa Cruz por La Barranca, a esa ferretería, de los 270 mil bolivianos en Pailón. Ellos han participado en una serie de delitos y reitero nuevamente, se han organizado exclusivamente para cometer estos delitos. Bien, nos mantendremos atentos al avance de las investigaciones en este caso. Para ir finalizando, coronel, una persona fue aprehendida en Concepción haciendo uso de su arma de fuego en vía pública. ¿Qué se sabe de él? Así es, esta persona en compañía de otra, como se ha visto en los videos, ha hecho uso de su arma de fuego, ha disparado a los pies prácticamente a las personas. Amedrentando a gente. Exactamente, amedrentando. Eso se ha viralizado prácticamente. Y
el Comando Departamental de Policía ha dispuesto el cierre de todas las trancas y la alerta a todos los policías, y se ha logrado aprehensión en la localidad de Pailón, o de Pailas, perdón, la tranca con la policía caminera. Nos hemos hecho presentes como FELCC y hemos logrado la aprehensión y el secuestro del arma de fuego. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hizo? Bueno, este señor responde al nombre de Tito Aguirre Salvatierra, con antecedentes. Analizado los antecedentes y el perfil criminal de esta persona, evidentemente es una persona bastante violenta, un matón, si vale el término, puesto que tiene antecedentes por amenazas, estafa, privación de libertad, secuestro, y es un ex recluso de Palma Sola. Esta continuada, este modus vivendi de él en el delito, hace que se sienta tal vez con una superioridad en cuanto a poseer un arma de fuego y amedrentar a cualquier persona, con una falta total de respeto por la vida, por el orden público. ¿Qué va a pasar con esta persona? Ya está en el penal de Palma Sola, ya ha sido puesto a disposición de esa autoridad. Perfecto, nos mantendremos atentos entonces a todas las investigaciones que continúa haciendo la policía para poder resolver los casos denunciados estos últimos días. Muchísimas gracias, coronel. Como siempre, continuamos con...